logran teletransportar información al interior de un diamante. Esto es Tecnología en Sonsón TV Noticias. Un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Yokohama, en Japón, ha conseguido teletransportar de forma segura información cuántica al inviolable interior de un diamante. El trabajo, recién publicado, de Physics Communications, tiene profundas implicaciones sobre cómo se almacenará y compartirá la información más sensible en el futuro. La teletransportación cuántica, aseguró Hideo Kosaka, autor principal del estudio, permite la transferencia de información cuántica a un espacio que es inaccesible y también permite la transferencia de información a una memoria cuántica sin revelar ni destruir la información almacenada, cierro comillas. El espacio inaccesible, en este caso, ha sido los átomos de carbono de un diamante. Esos átomos están enlazados, pero independientes, por lo que un diamante contiene los ingredientes perfectos para llevar a cabo la teletransportación cuántica. En su núcleo, un átomo de carbono tiene 6 protones y 6 neutrones, rodeados por 6 electrones que orbitan a su alrededor. Cuando los átomos de carbono se unen para formar un diamante, forman una red extraordinariamente fuerte. Abro comillas. Nuestro objetivo final, concluye Kosaka, es lograr repetidores estables para comunicaciones cuánticas a larga distancia y computadoras cuánticas distribuidas para poder hacer computación cuántica a gran escala. Cierro comillas.